Bueno, buenas tardes, bienvenidas todas, todos, todes. Sabéis que las mujeres de la CGT queremos seguir avanzando en el camino feminista que nos hemos planteado subvertir y caminar, y estábamos muy interesadas desde nuestro gran desconocimiento en todo lo que es el pensamiento queer y qué nos puede aportar al movimiento libertario, al anarcosindicalismo y al anarcofeminismo, ¿no? Entonces hoy contamos con Fefa Vila, que es muchísimas cosas, que nos gustan muchísimo, no solamente profesora de sociología, pero sobre todo activista desde hace muchísimos años en el movimiento queer, movimiento lésbico, en temas de prevención, en todo tipo de política, ¿no? Que hace realidad lo que es una de las críticas que quizás se haga al pensamiento queer, que es aterrizar la teoría en la práctica día a día. Así que os dejo con ella. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Para mí, bueno, es un placer estar aquí. Lo digo con todo el sentimiento de compartir con personas que habitualmente no nos encontramos para charlar. Es decir, yo mi activismo y mi profesión me llevan a estar en mundos muy, muy diversos, pero en menor medida en relación con sindicalistas, con gente de la CGT, aunque tengo muchas amigas, sobre todo, y amigos y conocidos a lo largo de todos estos años en Madrid. Nos hemos ido cruzando, pero no para debatir este tipo de cuestiones que básicamente pasan de la universidad o han pasado del movimiento activista, feminista y queer, por así decirlo, que nos meteremos en harina ahora en ello, a la universidad, aquí en el contexto español. Y yo creo que, bueno, son los típicos debates que deben aterrizar en las asociaciones, en el movimiento sindical, en los movimientos de lucha ciudadana, y encarnarse en políticas reales. También es cierto que creo que estamos en una fase, y eso lo podemos discutir, en que sabemos mucho. Yo creo que el feminismo, los feminismos han desarrollado un aparato teórico político muy, muy potente, muy sofisticado. Creo que es la teoría política que más imaginarios ha generado en finales del siglo XX y en el siglo XXI, en todas sus intersecciones ecologistas, en relación al trabajo, en relación a la sexualidad. Pero también es cierto que sabemos mucho, pero hay una dislocación entre lo que sabemos y lo que podemos hacer. Yo creo que actualmente estamos en esas disyuntivas, en cómo trasladar todo ese potencial rodado, aprendido, discutido a la experimentación social. Y lo digo como un ejercicio no de experimento social en el sentido pavloviano y mucho menos en el sentido taylorista de la palabra, sino en el sentido de arriesgar, en el sentido de tomar decisiones, que las teorías tomen cuerpo en escenarios sociales. Y la única manera, yo creo, que es provocar situaciones, arriesgarnos a ponerlas en marcha y ver qué funciona y qué no funciona. Y ahí el feminismo tenemos una gran tarea, y que es la tarea de dislocar grandes frentes que están encarnados, por supuesto, en el capitalismo, pero que para nosotras es el patriarcado como el gran sistema opresor, y la teoría queer, que ahora aterrizo en ellas, añadirá algo nuevo, que es la heterosexualidad, o mejor dicho, la heteronormatividad, que une a ese patriarcado como un sistema que de alguna manera está impidiendo avanzar en esos procesos de igualdad, de toma de decisiones y de ejercicio de la libertad, ¿no? Queer es un palabrejo, es un anglicismo, es una palabra inglesa que está encarnada en una tradición teórica y en una tradición política anglosajona, y por lo tanto corremos el riesgo aquí
de que esa palabra nos queda un tanto desencarnada, es decir, no está encarnada en el lenguaje, en nuestro cuerpo, en nuestra realidad, y la hemos adoptado y la hemos ficcionado también y la hemos arrastrado teóricamente a esta realidad, pero vive como un insulto en lengua inglesa. Es un insulto que afecta realmente a todas aquellas personas que se alejan de la norma de género, de la norma sexual, a todas aquellas personas que tienen un aspecto corporal o unas relaciones psíquicas, sociales, emocionales, que se desplazan de lo que se espera, de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, y opera como un insulto. Opera como aquí en, podríamos decir, maricón, boyera, marimacho, mariquita, todas esas acepciones de insulto es lo que encarna queer. Y además tiene una acepción lingüística que es lo raro, lo extraño, lo diferente, aquello que se distancia de la norma y que no se puede aprender. Es raro, es vergonzoso de alguna manera, está enraizado también en las políticas de la vergüenza y en todas esas acepciones históricas que afectan a sujetos cuyos cuerpos, cuyas relaciones afectivas, sexuales, todos sus imaginarios y todas sus relaciones se desplazan de ese binarismo que construye la norma heteropatriarcal, que es ser hombre y mujer, y ser hombre y mujer con toda una serie de cargas y de acepciones sociales y biológicas también, ¿no? Y eso será de alguna manera lo que la teoría queer va a desmontar, va a cuestionar, va a problematizar inicialmente. En sí, como teoría, como marco conceptual, he rescatado en la Universidad de Santa Cruz, en California, en los años finales de los 80, principios de los 90, por una teórica italiana, Teresa de Lauretis, una feminista lesbiana que escribe mucho sobre teoría fílmica, sobre género, sobre teorías del género, básicamente, sobre literatura que viene de la tradición italiana, de eco de la semiología y de toda esa tradición de los años de posguerra, de Jess Mayor, tiene 80 y pico años, y que aterriza en Estados Unidos en un departamento que se llama Historia de la Conciencia, que en sí es un departamento muy, muy politizado. Yo tuve la oportunidad de aterrizar allí con una beca de posgrado y tener como profesoras o asistir a los seminarios de la propia Teresa Lauretis, de Angela Davis, que seguro que es conocida por todas vosotras, y Donna Haraway, Jean Clifford, gente que estaba de alguna manera revisando en los años 90 las políticas de la identidad, las políticas de género, el feminismo y las políticas racializadas en un contexto norteamericano donde eso es una cuestión política de calado y de calado histórico, dado toda la cuestión racial, toda la historia de la esclavitud, pero también todo el tema de los latinos y toda la problematización que desde los años 60 se construye, especialmente en California, aunque no solamente en California, en torno a, digamos, a los dispositivos de poder que se empiezan a cuestionar. Y esta gente es un poco heredera de esas tradiciones. Y de ahí surge la teoría queer. La teoría queer la acuña como tal, insisto, Teresa de Lauretis, y la acuña en una conferencia que da en la universidad para problematizar y distanciarse de determinados departamentos y de determinadas políticas o políticas universitarias o centros de estudios que estaban cogiendo auge y que eran normalmente formalizados como los estudios de gays y lesbianas, mayoritariamente de gays blancos, de gays homosexuales, de gays no queers en ese sentido, y que estaban desplazando los discursos políticos más radicales que estaba introduciendo el feminismo. Entonces lo acuña para problematizar la impronta que están
en ese momento, teniendo esos departamentos en las universidades norteamericanas, para darle voz a un movimiento político que se está gestando y que se está activando, digamos, en las subculturas californianas, y que está llevando sobre todo adelante pues comunidades bastante racializadas, comunidades negras y comunidades latinas, que viven en San Diego, en Los Ángeles, en San Francisco, y que son personas, muchas de ellas, que viven en circunstancias sociales y de clase que no tienen nada que ver con los privilegios de los blancos, de los WASP, por muy gays que sean o por muy lesbianas que sean, y que reivindican otro tipo, están reivindicando, digamos, una interseccionalidad en las formas de construir política a través de las identidades sexuales, básicamente. Y ese discurso aterriza en la universidad, como retomando, de alguna manera, unos ejes de filosofía que podemos decir que es todo el feminismo que hasta ese momento se estaba operando, y toda la tradición o una cierta tradición filosófica que es llamada el postestructuralismo, especialmente Foucault, todos los filósofos franceses que operan en ese momento, que tienen un eco muy fuerte en Estados Unidos, y que se hace una relectura muy especial, digamos, de lo que ellos llaman filosofía continental en Estados Unidos, pero aterrizada, muy encarnada en los movimientos raciales que están operando en las grandes ciudades y en determinados centros, y que asaltan la universidad. De hecho, la Universidad de Santa Cruz en ese momento tiene cuotas debido a políticas muy progresistas de la propia universidad, que ya han terminado. De hecho, el Departamento de Historia de la Conciencia ya no existe prácticamente como tal, se lo han cargado, y ya entra el empirismo y la sociología, pero en ese momento hay una apuesta de esta universidad en concreto, y del Departamento de Historia de la Conciencia, para que determinados grupos sociales entren en la universidad, y también entren determinados, y con ellos entren determinados discursos en torno a la raza, al sexo, etcétera, etcétera. Y de ahí esta conferencia iniciática, en plena, también no lo podemos olvidar, en plena crisis del SIDA, que la crisis del SIDA supuso una radicalización de las, por dos partes, el inicio y una radicalización de las políticas neoliberales puestas en marcha por Reagan y Thatcher, que ocuparon toda la escena mundial, pero por otra parte una respuesta y una radicalización de una forma de hacer política nueva, que consiste en que no hay grandes frentes políticos en el sentido que operaban en los años 60, en los años 70, incluso en los 80, no hay grandes frentes feministas unidos, no hay grandes coaliciones de obreros y de obreras unidos, sino que aparece toda una serie de, digamos, pequeños frentes que en un momento dado se unen y necesitan unirse para enfrentarse a todo un movimiento neoliberal que les está aplastando y que les está matando, y que se les está matando simbólicamente y les está matando también físicamente, y que se encarna en ese momento determinado en la pandemia del SIDA. O sea, que detrás de toda esta teoría queer, detrás de todo este pensamiento que ha revolucionado o ha removido o ha problematizado incluso las bases fundamentales en las cuales se instauraba el feminismo de la primera y la segunda ola, están vivencias encarnadas de personas que se estaban muriendo. Entonces, esa forma de hacer política, de crear alianzas entre feministas, maricas, y se van a llamar maricas, no gays, también para distanciarse de un gay de cuerpos legítimos, blancos, no enfermos,
etcétera, etcétera, de clases sociales más elevadas o con ciertos privilegios. Es una coalición de muchos movimientos que carecen de privilegios, por así decirlo, o que están marcados por una serie de situaciones que les hace especialmente vulnerables de una manera aislada, pero que conjuntamente de la vulnerabilidad o de esa aparente vulnerabilidad, como es la enfermedad, que es algo muy, muy fuerte, articular toda una política de resistencia y que va muchísimo más allá, que es problematizar la propia forma de hacer política y las propias bases del feminismo. Bueno, también debo decir que unos años más tarde, no mucho más tarde, a mediados de los 90, la propia Teresa de Lauretis reniega de la teoría queer y del concepto queer, en tanto en cuanto ha sido apropiado rápidamente por una lógica del consumo que vende lo queer como una suerte de androginia, cualquiera puede ser hombre o mujer, ¿no? Y despolitiza de alguna manera ese imaginario que estaba encarnado en las luchas del SIDA, en esas luchas feministas, en esas luchas en torno a la precariedad y a la racialización que determinadas personas o grupos, grandes grupos de personas estaban viviendo. Entonces, de alguna manera dicen, bueno, me distancio de aquí en la medida en que ha sido apropiado por los mass media, por el consumo, y una de las expresiones más fuertes son las propias campañas de Calvin Klein de la ropa interior, que en esos años empieza a utilizar imágenes e imaginarios muy andróginos para llegar al mercado, y toda la música de repente era como una suerte de voluntarismo donde el género desaparecía, ya dejábamos de ser hombres y mujeres y digamos que esos conflictos ya estaban superados. Y desde ese punto de vista, Teresa Lauretis dice que no, hay que retomarlo, y hay que retomarlo desde una genealogía feminista muy fuerte y muy encarnada, y se distancia, digamos, de todas esas expresiones artísticas, mediáticas, fílmicas, que empiezan a circular de una manera vacía y despolitizada en torno a lo que es lo queer, ¿no? Y con esto lo único que quiero señalar es que la teoría queer, el movimiento queer, está encarnado en las prácticas políticas y en una tradición teórica política potente, que son las tradiciones feministas. No viene ni de la publicidad, no viene de las prácticas artísticas vacías, no viene de ese imaginario descontextualizado, desencarnado, que muchas veces nos ha llegado a través de Madonna, de los festivales, a través de una serie de imaginarios que por lo menos toda la gente joven en los años 90 e incluso ahora, hoy en día, sigue consumiendo, sino que la tradición, y es la tradición donde yo me sitúo, es esa tradición de problematizar y tirar de una genealogía política feminista fuerte y de una encarnación política y activista que está a finales de los 80 y que se traslada evidentemente aquí de formas muy diversas. El traslado, la traducción siempre es problemático y siempre crea contextos de colonialidad lingüística, pero también de colonialidad de qué estamos hablando en el Estado español, qué estamos hablando aquí ahora cuando hablamos de lo queer. Hablamos de lo mismo que los norteamericanos, que en California, en Nueva York. ¿Qué pasa en Latinoamérica cuando se desplaza esta teoría, esta palabra a otros contextos sociales, a otros contextos históricos incluso, a otros contextos lingüísticos, donde la propia palabra queda desposeída de su arraigo lingüístico, que en definitiva es el lenguaje
lenguaje el que nos hace sentir, el que nos hace excluir y el que nos hace pertenecer, el que construye cuerpos, el que construye discursos y el que excluye o incluye. Digamos que a mí me llaman queer y yo no siento un insulto, y vosotros tampoco. Y yo soy, bueno, me considero queer en torno a mi concepción política, pero me llaman boyera y, o me llaman marimacha o te llaman maricón por la, cuando vas por la calle y sabes, sabes y sientes el peso de esa palabra. Te está construyendo y te está afectando. Sin embargo, nos llaman queer y no sentimos esa, no sentimos eso. Entonces, hay un problema tanto de acepción como de respuesta. Entonces, la traducción en América Latina ha sido muy discutida, muy compleja. De hecho, hoy en día se pone con, se ha castellanizado, en el, se pone con C, C-U-I-R, queer. Mucha gente no lo pone con, no lo escribe en inglés. Y es como se intenta simbolizar y crear a través de ahí y contextualizar imaginarios, imaginarios de aquí. Y durante una época, especialmente en principios de los 90, era una necesidad del propio movimiento aquí de tener referentes siempre de fuera. La teoría era de fuera, los anglosajones, todos los contextos eran de fuera y hemos tardado bastante en encarnizar, en traducir, en aceptar, en reflexionar sobre nuestros propios contextos a través de esta tradición. Pero se ha hecho, en primer lugar, por una traducción de textos brutales, que no, y que los propios activistas hemos realizado a través, bueno, de los grupos, la Radical Gay, el SD, fuimos los primeros que tradujimos a Judith Butler, a Ivy Sedgwick, a toda una serie de teóricas, a la propia Teresa Lauretis, a toda una serie de teóricas que se definían como, como queer, y esa traducción supuso una recepción para poder discutir en términos propios que cómo podíamos políticamente recibir y asumir todo ese marco teórico dentro de los contextos. Y en segundo lugar, yo creo que más recientemente, o sea, ya siglo XXI, una nueva generación de activistas y también de personas dentro de la universidad que empiezan a hacer tesis doctorales en antropología, en política, etcétera, etcétera, desde esta recepción, y que empiezan también a traducir sus propias experiencias a qué ha pasado aquí. Y qué ha pasado aquí tras esa lectura de teórica y de una necesidad de repensar nuestra propia historia. Es decir, si en los años 90 teníamos la necesidad de mirar afuera y coger todo lo que había afuera y que había pasado fuera, porque no nos reconocíamos o nos quedaba corto el marco feminista que estaba operando en el Estado español, muy marcado por el franquismo y mucho menos por un feminismo teórico potente, la nueva generación, digo, la que surge en el siglo XXI, empieza a mirar hacia adentro. Y yo lo que observo ahora con mis propios estudiantes y con las propias activistas, con las Transmaricabollo, que estaban invitadas aquí, es una pena que no hayan venido, es esa necesidad de repensar nuestras propias tradiciones en términos de género, en términos de tradiciones encarnadas en una historia política y cultural muy concreta, evidentemente marcada por el franquismo. Y hay mucha gente que ha empezado a revisitar esa época marcada por el posfranquismo y marcada por toda la época que llevamos viviendo en un periodo democrático, por así decirlo. Y eso es muy interesante, porque es cómo se puede encarnar esta teoría en esa nueva realidad. Y desde ese lugar, desde esa posición, es desde donde surge el proyecto que he dirigido este último año con muchos activistas. Es un proyecto cultural encarnado en el activismo y en la investigación que se llamó El Porvenir de la Revuelta, Memoria y Deseo LGTBIQ. Es decir, es trasladar las políticas de la memoria y el deseo de sujetos invisibilizados
como si no hubiesen existido, como si no hubiésemos aportado absolutamente nada a la vida, a la historia, a nuestra propia historia reciente, desde los años 40 aquí, y repensar en términos de memoria histórica, qué suponen unos cuerpos y qué suponen otras, o qué suponen las tensiones hombre-mujer, o qué suponen los géneros, qué supone la sexualidad. Y es una historia que se ha empieza a comenzar ahora a resituar. Bueno, dicho esto de una manera rápida, en primer lugar, la teoría queer problematiza la clasificación de los individuos en categorías. Eso es una de las principales aportaciones de este marco epistemológico y de este activismo. No existirán, las problematiza, y no existirán las grandes categorías universales como mujer, hombre, heterosexual y homosexual. Digamos que todos los binomios de género y todas las construcciones duales que se construyen a través del género y a través del sexo será uno de los puntos en los que la teoría queer va a ser inflexible y va a poner todo su punto de atención. Sostienen que esconden expresiones culturales muy diversas y que realmente ser hombre o mujer es una construcción cultural que ni tan siquiera es biológica. O sea, la teoría queer dirá realmente que incluso el sexo, si el feminismo decía el sexo es la biología y el género es la construcción social de ese sexo, es decir, no nacemos mujer, sino que nos hacemos mujeres, la teoría queer da una vuelta de rosca más y dirá que, bueno, no nacemos mujeres, no nacemos hombres, se nos hace. Es una radicalidad de la construcción social. Es incluso, existe la biología, pero incluso el sexo, la sexualidad, es una construcción, es una expectativa. Es una expectativa que le viene bien al género y que le viene bien a un sistema que quiere controlar y que la especie se reproduzca en un momento en que incluso se puede cambiar el sexo. Es decir, el que tú biológicamente seas con apariencia más masculina o más femenina depende de pequeñas cosas que incluso puedes cambiar. Es decir, nuestro ADN y nuestra disposición hormonal se parece más que no se de, que se diferencia. El que tengamos gónadas o unas expresiones más marcadas en un momento dado y otras puede cambiar. Es decir, hay cuerpos aparentemente que son registrados médicamente como femeninos y que tienen una apariencia muchísimo más masculina que hombres biológicamente identificados como hombres y viceversa. Es decir, eso será una aportación radical de la teoría queer. Digamos que el sexo y el género serán entendidos no como una dualidad, sino ya como una construcción social radical. Es decir, los cuerpos forman parte o han sido construidos a través de discursos médicos, a través de discursos jurídicos, a través de discursos institucionales, familiares, a través de la propia familia, del colegio, del propio sistema, a través de actos de repetición, que dirá Judy Butler, y que hace que unos seres se construyan en oposición a otros seres y que esas oposiciones se vivan como naturales cuando realmente son construidas y no solamente se viven como naturales, sino que además operan de una manera jerárquica. Es decir, esta construcción forma parte de un sistema de opresión muchísimo mayor y que hace que mujeres sean oprimidas por los hombres, pero que también homosexuales, digamos, en su sentido amplio, en todas sus acepciones, en todas las desviaciones o que se consideran desviaciones,
de género o de sexo, o todas las apariencias corporales que difieran de estructuras muy nítidas de lo que es una mujer y de lo que es un hombre, pues estarían totalmente en la base de esa pirámide de opresión. Mientras que los cuerpos más normativos y las vidas más normativas, que básicamente son encarnadas por cuerpos muy que operan funcionalmente al sistema en esa dualidad, estarían en la cúspide, ¿no? Y bueno, la teoría queer dirá que antes de nacer ya tenemos, ya está operando el género, que ya hay una predisposición, una etiqueta de la que no nos podremos librar. Por eso también se discutirá luego que no es una operación simplemente de dejar de ser, no es una cuestión de una voluntad, sino que operan discursos. O sea, yo no puedo decir simplemente, bueno, voy a dejar de ser mujer, porque vosotros me veis como mujer. Y mi mirada y toda mi concepción y la vuestra arrastra todo un sistema de valores, toda una serie de tecnologías del género que están indicando o nos están indicando cómo debemos ver y clasificar a los que tenemos enfrente en función del género y del sexo. Y aún que operemos de forma diferente, corporal, psicológicamente, esas operaciones se arrastran. Y se arrastran de una manera muchas veces tremenda, que es ver a esas personas como enfermas. ¿Esto funciona? Lo digo porque estoy forzando la voz. Y para ver a unas personas, pues ha operado para ver como enfermos o como locos o como gente a la cual había que regular para que volviese a ese redil. Y en este país, o sea, algo que tenemos muy, muy presente es todo cómo operó la ley de peligrosidad social, cómo castigó a determinados cuerpos, determinadas vidas, y cómo la gente fue a la cárcel y son presos y presas que han sido olvidados o que no han sido contabilizados mayoritariamente por la propia memoria de este país. Y forma parte de toda una tecnología del género que oprime o que decide qué cuerpos son peligrosos, qué cuerpos no son normales, qué cuerpos, al no ser leídos en claves hombre-mujer o en claves heterosexuales, es decir, con una función social determinada a la hora de organizarse en parejas, de construir familias, de construir órdenes sociales, pueden ser leídos. Y básicamente han sido en todas las sociedades y en todos los momentos históricos castigados. Es cierto que se han logrado derechos y demás, pero esos derechos muchas veces han sido también leídos, y esto la teoría queer lo va a cuestionar, en clave de adaptación a un sistema y a un modus vivendi y operandi, digamos, de cuerpos normativos y de vidas normativas. La teoría queer no es que esté en contra del matrimonio homosexual, sino que, bueno, todos tenemos derecho a acceder a los derechos que hay, sino que realmente no se cuestione el propio derecho en sus bases fundamentales, es decir, la patria potestad, el derecho romano, el papel que tiene el pater familia, el orden que se le da, la autoridad, el legado de todo ese linaje, y cómo realmente eso ha confrontado a hombres y a mujeres socialmente en su formación, pero también a la hora de intentar generar otras formas de sociedad, otras formas de organización social, otras formas de construir familia, otras formas de construir el deseo de alguna manera. Y bueno, lo que dirá es que el ejemplo que os ponía, que el es niño o niña, esa pregunta que nos hacen antes
de que nazcan, que cuando ven a una biomujer embarazada, que hoy en día, bueno, ya tenemos experiencias de, digamos, de trans embarazados, o sea, de cuerpos masculinos que procrean y que tienen barba, por ejemplo, que no se consideran mujeres, sin embargo, que utilizan su material genético para reproducirse, y eso de alguna manera está alterando o ha alterado el orden social y el orden simbólico en el cual estamos socializados, ¿no? Pero bueno, que todo eso recrea y esas etiquetas recrean ya expectativas, es decir, cómo va a vestir esa criatura, no solo cómo va a vestir, cómo se va a desplazar su cuerpo, cómo va a utilizar, cómo va a ocupar el espacio, qué grado de autonomía o no autonomía va a tener, si la hay que proteger o que no, qué juegos va a poder hacer y qué no. Es decir, en esa pregunta se despliegan y heredamos todas y todas muchísimas etiquetas de género. Es decir, todas las etiquetas de género habidas y por haber. Y, aunque las desmontemos, están ahí. Y bueno, lo que dirá la teoría queer es que, evidentemente, lo que se nos achaca, o sea, de que es aberrante, o sea, de que ser lesbiana, ser gay, ser transexual, ser el otro, salirte fuera de la norma, es como un fallo del sistema. La teoría queer dará una vuelta de tuerca y identificará el reverso de todas estas cuestiones. Lo que dirá es que la heterosexualidad y el ser un hombre o una mujer no deja de ser un acto performativo, no deja de ser una construcción social radical. Es decir, nada es natural para la teoría queer. Se basa en una construcción radical de absolutamente todo. Todo es construido socialmente, todo es construido a través de los discursos que han operado históricamente en nuestras sociedades. Y evidentemente en cada contexto histórico, en cada lugar, en cada momento, estas tecnologías del género, estos discursos médicos, jurídicos, políticos, sociales, han operado de forma diferente. Y, en definitiva, etiquetar, nos dirán que no solo sirve para definir los procesos, los objetos, las personas y para comprender la complejidad de la realidad, sino también para jerarquizarla. Y que es esa jerarquía la que hay que eliminar, porque es esa jerarquía la que ha generado violencia, la que ha generado dolor, la que ha generado opresión, la que ha generado la violencia sistemática hacia las mujeres, sin ir más lejos. La teoría queer o muchas teóricas queer dirán que en ese sustrato que defiende un binarismo de género profundo de la existencia de hombres y mujeres y de la existencia de homosexuales y heterosexuales y todos esos binarismos, en sí está el germen de la violencia machista, que es lo que está creando esa jerarquía, que está reconociendo a unos cuerpos como legítimos y a otros no. Y a partir de ahí se han generado toda una serie de valores que estructuran a unas personas como vivibles, leíbles y posibles, y a otras personas como enfermos, desviados, débiles, subyugados, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esa de alguna manera es una de las bases principales. No sé si me puedes ir pasando. Y bueno, quería hacer un recorrido rápido, no quiero cansaros, ver algunos vídeos que reflejaran de alguna manera esta cuestión. Los principales conceptos es que existe una serie de conceptos esencialistas en torno al género que, de los cuales se va a distanciar o va a criticar.
La teoría queer, como os decía, se va a reinventar, reconstruir y dar voz a través... Bueno, puedo leer, de momento es... apágala si quieres. Sí, si dejo de leer... Y utiliza muchos teóricos, pero voy a utilizar... Perdón, voy a utilizar dos, que es Foucault y Adrienne Rich, como parte de las que parten. Judy Butler como una de las personas que más trabaja este tipo de cuestiones. Es decir, hay una serie de cuestiones que es el esencialismo, el construccionismo, la crítica al esencialismo, el construccionismo social como base teórica desde la cual se reescribe o se hace la teoría queer, postulados del feminismo radical de la segunda ola, también están ahí, está Monique Wittig, está Adrienne Rich, está de alguna manera toda una tradición del feminismo radical que en el Estado español yo creo que no lo hemos vivido, de ahí que existan pues, ciertas lagunas, hemos vivido otras cosas, y a partir de esos tres postulados se construye la propia teoría. Desde el punto de vista del esencialismo, como os decía, las diferencias entre hombres y mujeres no serán vistas como esencias naturales, sino como esencias construidas, y todas las jerarquizaciones que se establecen a partir de ahí y que se asocian y que han identificado las teóricas feministas de lo que es un hombre y de lo que es una mujer y que se construyen como espejos enfrentados, la fuerza y la debilidad, la intuición y la racionalidad, todas las dicotomías que os podáis imaginar de alguna manera van a ser cuestionadas, y van a ser cuestionadas también como efectos de repeticiones que nos están diciendo cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer desde antes de nacer, y cómo de alguna manera eso se traduce socialmente y también se traduce a nuestros cuerpos, es decir, por qué las mujeres decidimos depilarnos, por ejemplo, o por qué los hombres se mueven de una manera y las mujeres se mueven de otra. Porque a los hombres se les presupone que tienen más fuerza física y a las mujeres menos. Partiendo de que sí hay hombres que tienen más fuerza física que mujeres, pero también sabiendo que muchas mujeres tienen mucha más fuerza física que muchos hombres. Pero se presupone, y los movimientos, a la hora de hacer deporte. O sea, ¿por qué a los niños se le da un espacio de ejercicio corporal en la construcción de sus cuerpos y a las niñas no? Es decir, todas esas son etiquetas de género que van construyendo nuestro cuerpo y que nos están diciendo hombre-mujer, 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 y es que además nos impediría explorar campos intermedios todo el rato, nos estaría conformando un cuerpo y una realidad que opera de determinada manera y que en la práctica política también. Es decir, las mujeres no podían ejercer como juezas hasta hace no tantos años porque no se le presuponía razón, no se le presuponía la capacidad de pensar y de tomar decisiones con distancia. No se le presuponía juicio racional. Entonces quedaban excluidas, siguen excluidas de muchísimas cuestiones, porque sus cuerpos y todo lo que se asocia a ese imaginario es de una determinada cuestión. No sé si puedes entrar al link. Son pequeñas píldoras. Si no, habría que copiarlo y llevarlo a YouTube. No puedes abrir otra pantalla con YouTube. Si lo copias y lo llevas a YouTube, te sale.
Es que eso pasa en algunas... Perdona, una pregunta. Sí. Antes has dicho que estás en, o habías estado un proyecto que era el porvenir de la revuelta y me he quedado ahí, o sea, que has dicho más, pero... Si queréis hablamos, bueno, el porvenir de la... Que me digas cómo se llama eso. Hay un periódico que está en PDF colgado en la web, que si lo buscáis, el porvenir de la revuelta, punto, memoria y deseo LGTBIQ. Que vamos, es otra de las cosas, la teoría queer, todas estas siglas de lesbianas, transexuales, transgénero, intersexual, etcétera, etcétera, los ve como un esencialismo estratégico, es decir, que se puede en un momento dado utilizar la identidad estratégicamente, pero que deberían desaparecer, se debería cuestionar. Es decir, se debería cuestionar, porque si algo hay es X, Y, Z, dirá que tenemos identidades sexuales muy diversas, cuerpos muy diversos, y lo que hay que deconstruir o lo que habría que dinamitar es la normatividad. La normatividad que pasa por la heteronormatividad que sustenta el patriarcado y que sustenta toda una serie de cuestiones. Romper con esa normatividad es... Desde mi punto de vista es muy antiestatista, antiestado, porque el Estado es el que usa esa norma para regular los cuerpos y las vidas. El capitalismo que lo que quiere es que tengamos hijos, que tengan más hijos, que tengan más hijos, que tengan más hijos. Sí, de alguna manera las mujeres siempre se nos ha utilizado como fuerza de reproducción. Si le interesa a alguien. A ver, le interesa a alguien. Por supuesto, pero ese alguien también somos nosotros y nosotras. No solo es el Estado, no solo son las fuerzas externas. Es decir, todas y todos construimos y regulamos nuestros yos. Es decir, podemos construir nuestros yos de forma muy diferente, pero de alguna manera necesitamos tener un yo para vivir. Entonces, tenemos que saber cuál es nuestro yo. Y si ese yo lo construimos de una manera o de mil maneras diferentes. Y la teoría queer dirá, no es lo que es. La teoría queer no dice lo que es. La teoría queer es hacer. Es hacer. Es decir, el género y la construcción del yo es, se hace haciendo cosas. Se hace con tu propio cuerpo. Se hace tomando decisiones. Se hace... tomando decisiones en torno a formar modos de familia diferentes, deseos diferentes, en construir el deseo desde la educación de forma diferente. Y no en toda una serie de ideales y de complementariedades que son construidas. Es decir, todo está construido para que el hombre desee a la mujer desee al hombre mayoritariamente. Todos los demás son errores del sistema. Pero si hay errores del sistema es porque otra vida es posible. Pero es que además esa construcción mayoritaria está creando sufrimiento y está creando dolor y ha generado violencia a grandes minorías que son una mayoría. Si sumamos todas esas minorías, por así decirlo, ¿no? Entonces, es verdad que existen grandes discursos estatales, pero existe también todos una serie de discursos que todos hemos interiorizado. Esas etiquetas que arrastramos todos corporal y vitalmente, que no nos deshacemos de ellas. Y esto es fundamental. Y esto es lo que rescatará también la teoría queer de Foucault, de Michel Foucault, que cuando hace sus análisis del poder, del biopoder, Foucault dirá que el poder no es solamente el poder del Estado, que si solo fuera derrocar las grandes estructuras dominantes a que el marxismo ha identificado, sería en teoría relativamente fácil, sería ponernos de acuerdo en ir a por ellos o ir a por ellas. Sería un pacto, pero a Foucault, haciendo historia, es un historiador más que filósofo, que hace la historia de la sexualidad y ahí ve realmente cómo nos construimos y cómo realmente interiorizamos todos los mecanismos de poder en torno al género.
y cómo los hombres también utilizan sus privilegios y cómo los discursos operan en torno a consolidar esos privilegios, que evidentemente son de clase, pero también de género y de sexualidad. Y cómo eso realmente nos construye, nos hace y no nos deshacemos de ellos. ¿Vale? Incluso reinventarnos desde otro lugar es bastante, bastante más, más complejo. ¿Puedes poner el...? Estos son como pequeñas animaciones que llegan los marcianos a la Tierra. Pero hay un criterio que les llena de cabeza, el género. Cuando una mujer está embarazada, la pregunta más frecuente es si será niña o niño. ¿Qué es, niño o niña? ¿Qué llevas, un niño o una niña? ¿Es un niño o una niña? Oh, ¿es niño o niña? ¿Qué es, niño o niña? ¿Qué será, niño o niña? Porque al asignarle a un género, esta criatura se les hace más real, más humana. Durante el embarazo, el médico que mira a la criatura de dentro de la barriga se fija en qué tiene entre las piernas. Si tiene una colita, les dice que es un niño. Y si no, dice que es una niña. En este momento, se pone en marcha la maquinaria del género. El nombre que se le pondrá, la habitación que le prepararán, el color de la ropa, a qué actividades le apuntarán después de clase, los juguetes que le comprarán. La influencia del género es tan potente que todo lo interpretan en función de si se considera que se trata de una niña o de un niño. Hasta su reacción ante el llanto de una criatura varía. Es que es muy dependiente. Pobre, está asustada. Está histérica. Llora como un campeón. Está enfadada. ¡Qué potencia! De esta forma se refuerzan las supuestas diferencias innatas. Estas acciones cotidianas irán configurando cómo se identificará a la persona. Disculpa, ¿y cómo funciona esta clasificación tan rara? Vamos a ver cómo funciona esta clasificación tan curiosa. Los seres humanos suelen distinguir entre sexo y género. El sexo distingue a las personas en hembras o machos a partir de características corporales, como los órganos genitales internos y externos, las características sexuales secundarias, los cromosomas o la carga hormonal. El género, en cambio, tiene que ver con el hecho de identificarse como una mujer o como un hombre y en comportarse como tal. La especie humana es sexista, porque se basa en las características sexuales para clasificar a las personas como mujeres y hombres, como si fuesen dos categorías fijas, delimitadas y centrales en la definición de su identidad. De hecho, son incapaces de imaginar a las personas en abstracto, sin saber si son hombres o mujeres. Cuando un ser humano se encuentra delante de una persona que no puede identificar claramente como mujer o hombre, siente incomodidad o hasta rechazo. Para poder ser reconocidos como humanos, debemos seguir las normas sociales. Esto nos muestra que el género es central a la hora de relacionarse con los demás y de estructurar la vida social. Hasta aquí ya. Pero todo esto es un poco más complicado, ¿no te parece? Exacto. Así lo intentaremos explicar en los siguientes vídeos. Paga eso. Bueno, es una manera muy simple pero muy llamativa de ver cómo arrastramos y cómo realmente no depende, como dice el compañero, de la maquinaria estatal toda simplemente, sino de discursos que todos interiorizamos y todos queremos ser leídos como humanos. Entonces, históricamente te han dicho que si eres de determinada manera, eres un enfermo no eres un humano directamente. Y es algo que opera todavía actualmente. Incluso, aunque te reconozcan socialmente, esa humanidad tiene siempre que tener un reflejo de las estructuras dominantes. Es decir, que tu modelo familiar, aunque seas dos chicas casadas, pues se ha sancionado por lo que es fácilmente legible. Es decir, no se ve otro tipo de relaciones, no se ve claramente, o sea, si es una persona trans todo el rato, eres hombre o eres mujer, si no tienes las características definidas, o si encima eres un pobre o una pobre de solemnidad, pues tienes muchísimo más problemas, por no hablar de otras culturas o de otros países como Uganda, donde realmente se asesinan o se mata a la gente que tiene deseos no normativos o que tiene sexualidades no normativas, ¿no? Es decir, operan continuamente refuerzos y castigos
para no salirnos de esos mandatos de género y para que nuestros cuerpos y nuestros imaginarios tampoco se salgan, incluso en las mejores condiciones. Es decir, yo con mi hija repito inconscientemente muchos de esos arrastres, aunque tenga muchas cosas aprendidas y aunque sé que le estoy transmitiendo otro, con el hacer otro tipo de cuestiones. Pero todas y todas somos responsables de estos mecanismos. Y bueno, el construccionismo social, que salía por ahí Foucault a decir, bueno, todos tenemos que ser leídos en torno a los mandatos de género, si no, lo pasamos mal, ¿no? Y salirse de ahí es complicado, ¿no? Bueno, pues dirá que hay culturas que, donde los hombres pueden ser cuidadores y emocionales y que históricamente no siempre ha sido tan rígido. Es decir, que ha habido momentos históricos donde los géneros operaban de manera muchísimo más fluida en determinadas culturas o en determinados momentos. No siempre ha habido una rigidez de género tan brutal. Y eso es una de las demostraciones de que el sexo y el género de alguna manera se construyen, ¿no? Y Foucault dirá, bueno, escribe sobre todo dos libros que para la teoría queer son importantes y que retoma continuamente, ¿no? Escribe, bueno, sobre los grandes dispositivos, sobre los hospitales, las cárceles, la fábrica, la escuela, como los grandes dispositivos de adoctrinamiento de las sociedades, ¿no? Cómo la producción de discurso crea sociedad y cómo interiorizamos ese discurso. Dirá, no sirve con eliminar la escuela actual, la prisión, el Estado, sino de alguna manera nos tenemos que eliminar o resetear cada uno de nosotros, cada una de nosotros, para dejar de ser. Y para la teoría queer hay dos libros, bueno, realmente es La historia de la sexualidad, el volumen 1, 2 y 3, pero sobre todo el 1, y otro de sus libros, La voluntad de saber, que son dos libros que para la teoría queer son fundamentales a la hora de repensar estos dispositivos. Y bueno, dirá que el siglo XIX es fundamental, es realmente cuando estas categorías son construidas por los discursos dominantes, por la medicina. Antes no existía. El término homosexual es un término del siglo XIX, igual que el término histérica. Es decir, forma parte de las taxonomías médicas y científicas que el capitalismo, la ciencia, necesita para generar un nuevo orden social, ¿vale? Y la ciencia y la producción discursiva de los aparatos científicos, como es el médico, produce esas categorías para regularlas, para regular el cuerpo femenino, la vida femenina. Es decir, surge la histérica como una patología que no es otra cosa que aquellas mujeres que se salen del tiesto, que quieren dejar de ser mujeres y se consideran como enfermas. Y surge la palabra homosexual también para los afeminados. También surgirán para los racializados, que serán naturalizados. Todos estaremos fuera de la cultura, todos seremos de alguna manera ordenados desde otro lugar. Todos los otros, que somos todos esos, mujeres, tuberculosos, enfermos, gays. Las enfermedades también surgen durante este momento. Y el lenguaje será el instrumento que genera el poder. Es decir, más que reprimirlos, dirá Foucault, más que silenciar, pasará absolutamente todo lo contrario. Habrá un exceso de producción del lenguaje. Es decir, el siglo XIX produce, opera, crea un lenguaje de control y de producción de los cuerpos y de las vidas. Es decir, no es que no se hable, es que se produce todo un sistema científico que opera,
de científico social y médico que opera sobre los cuerpos para ordenarlos, para controlarlos, para regularlos, para que operen de determinada manera. Y son dispositivos de control y opera la familia, opera la fábrica, opera el colegio, opera el hospital, opera la medicina. Son grandes tecnologías. Hoy en día, ¿qué gran tecnología tenemos además de esta? Pues el cine, la más media, es una gran tecnología del género. Nos construye continuamente. Hollywood nos ha construido a todos. Todas las películas que hemos visto, toda la producción del cine, del papel que tienen las mujeres y los hombres, todo es una gran tecnología. Pero la tecnología per se es el lenguaje. El lenguaje es la tecnología más barata y ese lenguaje se traduce a todas las demás tecnologías, a internet, al cine, a la escuela, absolutamente todo. Pero el lenguaje en sí, ¿cómo nombramos? ¿Cómo categorizamos? ¿Quién nombra y a quién nombra? Es la gran tecnología y esa es la que arrastramos de alguna manera, es la que nos hace. Dirá, todo... Para la teoría queer el discurso es muy importante. Luego habrá una crítica a la teoría queer, que todo no es discurso, hay materialidades. Es decir, hay realidades materiales que se escapan y que nos afectan a todos. Ser pobre y no ser pobre es una materialidad fundamental. Estar enfermo y no estar enfermo es otra materialidad fundamental. Nacer en una casa con techo o una sin techo es otra... Otra materialidad que nos está construyendo, ¿vale? Pero hay una superestructura, pero habrá toda una serie de discursos que va muchísimo más allá, que todos arrastramos y que de alguna manera también tirarán de todo lo que es las prácticas, bueno, de psicoanálisis, pero de psicoanálisis feminista, sobre todo de cómo se construye la subjetividad, cómo aquellas relaciones que no somos conscientes también están de alguna manera creando un orden corporal y un orden de género que de alguna manera no es visto, no es captado por la superestructura, por así decirlo, sino por relaciones que quedan impregnadas en el inconsciente y en el subconsciente de cada uno de nosotros desde que nacemos o incluso desde antes de nacer. De hecho, la neuropsicología, la neurociencia hoy en día va por ese tipo de caminos, es decir, cómo realmente nuestro cuerpo, nuestro cerebro es afectado por relaciones profundas al nacer e incluso antes de nacer. Es decir, cómo el cerebro cambia y se perfecciona de una manera amable gracias al contacto físico y al afecto y cómo, digamos, comportamientos violentos pueden estar encarnados de alguna manera en esa falta de afecto y en ese tipo de relaciones, ¿no? Es decir, hay unas relaciones que son superestructurales, pero hay otras relaciones que están mucho más apegadas a otro tipo de cuestiones. Bueno, hasta ahí básicamente lo que quiero señalar es que todos estos discursos represivos, toda esta proliferación de discursos, es decir, no es que se deje de hablar, no es que no se hable, no es que sea un tabú, es que se habla a voces. Es que en el siglo XIX se construye la cárcel del cuerpo, se construyen los cuerpos. Hay una producción brutal de cómo el cuerpo debe ser leído y de cómo el género debe ser leído. Y todos esos dispositivos, esos discursos nos están operando. Y es cuando se construye la homosexualidad como una patología y la histeria y las mujeres también como lo débil y como otra patología. Y los homosexuales son vistos como hombres enfermos, peligrosos y van a la cárcel o son reprimidos en tanto que una visibilidad con potencia masculina pública, mientras que las mujeres, en vez de pasar a la cárcel, pasan a los hospitales psiquiátricos.
que es otra manera de adoctrinar los cuerpos histéricos que se salen del tiesto en un momento determinado. Por eso la investigación, si tendríamos que hacer, aquí habría que abrir caminos muy diferentes. Es decir, cómo han sido construidas a través de estos dispositivos las mujeres y cómo han sido construidos los hombres. ¿Podemos ver ese pequeño...? Otra de las fuentes de las que se nutre la teoría queer es el feminismo radical. Y eso también es una base importante para poder hacer lecturas de todo lo que se entiende hoy por teoría queer y por expresiones políticas queer. Como sabéis, el feminismo radical
es un feminismo que de la segunda ola, de los años 70, y que forma parte de, bueno, de una tradición revolucionaria, autónoma, y que por primera vez empieza a hablar o empieza a discutir en términos muy problemáticos e incluso en algunos momentos revolucionarios en torno a la opresión de los hombres. O sea, los hombres, o sea, de hecho se escriben libros en esa época como el enemigo principal. O sea, es como los hombres, es como lo que encarna de alguna manera el enemigo, y es la primera vez en la historia de una acción colectiva importantísima desde este punto de vista de las mujeres encarnando su voz colectiva frente a escenarios opresivos, identificando realmente las relaciones con los varones a través de sus responsabilidades individuales y poniéndolas colectivamente en común. Y se analiza el amor romántico como una gran trampa, el matrimonio, el sexo, la feminidad, la reproducción. Es un momento histórico de gran producción y de gran agitación. Lo que pasa es que en esos años en el Estado español estábamos a otras. Básicamente se introducen algunos textos, pero básicamente leíamos a Simone de Beauvoir en esa época, o a las socialistas, me da igual, libertarias o otra tradición, y estábamos con la pelea contra el franquismo y todo lo que eso suponía. Y había un feminismo, pero un feminismo encarnado en los grandes frentes de partidos, o sea, de los grupos políticos o de los sindicatos, y vosotros los más mayores lo sabéis mejor que yo incluso. Y no se desarrolló este feminismo radical, que sí se desarrolló en el mundo anglosajón de una manera muy, muy potente y muy interseccional, muy en relación con la raza y con la identidad sexual, y en Francia en menor medida, o en Italia, y en España, sin embargo, ese legado quedó ahí como diluido en los grandes frentes políticos que se articularon en los 70 y en menor medida en los 80, que fue de alguna manera un proceso de institucionalización y desactivación de esos movimientos sociales. Una de las personas que influye, podía citar a muchas más, como puede ser Monique Wittig, es Adrienne Rich, y la cito porque, bueno, está traducida al castellano, es de los años 70, también está Kate Millett, pero Adrienne Rich se posiciona desde un punto de vista del lesbianismo y se posiciona como crítica a una tradición del feminismo en ese momento, y sobre todo me interesa porque introduce una crítica muy potente a la heterosexualidad desde una perspectiva feminista, y escribe un libro que es Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, que creo que está en cátedra, que lo han vuelto a, hace unos años lo han vuelto a, no se encontraba en español, yo sé, lo habían editado, se había editado como se editaban en los años 80, eran los grupos feministas los que traducían, editaban, y así hemos estado una larga temporada, pero hace unos años en cátedra han editado libros de Adrienne Rich. Y bueno, dirá que las mujeres no solo son socializadas por el patriarcado, sino también por la heteronormatividad, por la heterorrealidad, y que es algo que las constituye en tanto que personas dependientes y funcionales de los hombres de la misma manera que el patriarcado. Es decir, ella dirá que la heteronormatividad, es decir, la obligación que tienen las mujeres a ser heterosexuales y a no amar de una manera extensa, ya no solo en el deseo sexual, sino a construir redes de solidaridad, de identificación y de puesta en común y de alianzas fuertes, es un hándicap para el feminismo.
dirá que el feminismo se ha preocupado demasiado en las relaciones hombre y mujer, desactivando o despreocupándose de las relaciones y de las potencialidades que pueden tener las mujeres de, en sí mismas y en sus relaciones, no solo homoeróticas, sino en sus relaciones políticas en tanto que mujeres. Y ahí conectará también con toda una tradición en torno a el propio psicoanálisis y en torno a otro tipo de discursos. Y bueno, en este sentido, ella, siguiendo la tradición de Foucault, tanto ella como Monique Wittig, pues dirá que la heterosexualidad también es una crítica a la heterosexualidad como algo natural, ¿vale? Igual que a ser hombre o a ser mujer. Dirá que es una construcción social que es funcional al patriarcado y que está en función también del control y la regulación de los cuerpos y de las vidas de las mujeres, para que se ordenen y se activen siempre en función del deseo masculino y no, nunca en función de otros deseos. Esta idea también va a calar y la van a retomar todo el movimiento queer, ¿vale? O sea, una parte los la crítica al esencialismo, los postestructuralistas y también el feminismo radical, Adrienne Rich y Monique Wittig especialmente, ¿vale? Pones ese y vamos un poco más rápido, porque si no... El sistema de género tiene tres dimensiones. El sexo se refiere a las características biológicas que toma significado a través del contacto con la cultura. Se presupone que todo el mundo tiene cuerpo de macho o hembra. El género tiene dos partes: cómo se identifican y su expresión de género. Se considera que si nacen con un cuerpo de hembra, tienen que sentirse y comportarse como mujer. Y si tienen el cuerpo de macho, deben identificarse como hombre y tener una expresión de género masculina. La orientación sexual tiene que ver con quien los atrae sexualmente. Se considera que la plenitud se consigue con la complementariedad entre masculinidad y feminidad. Estas normas dan lugar a algunas exclusiones. La norma del sexo excluye a las personas intersexuales que no tienen cuerpos clasificables como masculinos ni femeninos. Alrededor de uno de cada 100 nacimientos presenta alguna diferencia en el desarrollo sexual y uno de cada 2.000 bebés tienen cuerpos que hacen problemática la identificación del sexo. Ante el nacimiento de un bebé intersexual, un equipo médico lo examina y le asigna un género. Entonces, es sometido a tratamientos e intervenciones quirúrgicas para adaptar su cuerpo al género asignado. En la asignación de sexo, tiende a priorizarse la apariencia y funcionalidad de los genitales, basándose en el tamaño del pene clítoris. Si se considera lo suficientemente grande, se le asigna género masculino. En los demás casos, se le amputa, ya que se cree que el clítoris no debe ser visible. En la mayoría de los casos, las operaciones no se deben a razones de salud, sino a la necesidad cultural de mantener las distinciones entre los dos sexos. Desde la biología podemos afirmar que el sexo es un continuo amplio que sobrepasa las categorías masculino y femenino. Las mujeres con una expresión de género masculina y los hombres con un comportamiento considerado femenino son excluidos de la definición normativa de género. Las mujeres trans nacieron con un cuerpo de macho y se sienten mujeres. Los hombres trans son personas que nacieron con un cuerpo de hembra y que se identifican como hombres. Hay personas trans que no se identifican con el género atribuido al nacer, pero que tampoco se sienten identificadas con el contrario. Las personas trans utilizan diferentes estrategias para transformar sus cuerpos. No hay un único camino, y cada una busca la manera de sentirse a gusto. Hoy en día, la transexualidad está considerada una patología mental por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esto ya ha cambiado. Lesbianas y gays son aquellas personas que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. Las personas bisexuales se pueden sentir atraídas por una persona independientemente de su sexo.
sexualidad ha sido perseguida legalmente hasta la segunda mitad del siglo XX. Las lesbianas a menudo no han vivido una persecución tan directa porque se les ha invisibilizado, mientras que las personas bisexuales se sienten incomprendidas tanto por gays y lesbianas como por heterosexuales. A pesar de los adelantos que se han producido, lesbianas, gays y bisexuales continúan siendo estigmatizados. A pesar de que se ha ampliado la tolerancia, la homofobia es una consecuencia del mantenimiento de las diferencias y desigualdades de género. Mientras haya sexismo, habrá homofobia. En estos vídeos hemos visto muchas categorías para clasificar a las personas, pero en el fondo, todas las personas son mucho más complejas que lo que reflejan estas categorías. Las personas tienen su propia complejidad y les da seguridad aferrarse a categorías que les den estabilidad, que ordenen su experiencia, que les permitan ser reconocidos por los demás. El sistema de género no solo perjudica a las mujeres o a los grupos excluidos, sino a todas las personas, porque restringe su forma de ser, limita su deseo y les dificulta hacerse responsables de cómo viven. Si alguien esperaba terminar con grandes respuestas, ya ve que solo hemos podido ofrecer un puñado de interrogantes y un reto: atreverse a redibujar el género. Bueno, pues esas categorías la teoría queer aún las problematiza mucho más. Pues dirá que realmente todo es construido y que existen tantas identidades sexuales como deseos puedan las personas tener, ¿no? Y que todo eso está en movimiento y que está en cambio. Lo que pasa es que operan todas esas normas de género que son realmente importantes. Por ejemplo, hoy escuchaba en la radio que aquí en el Estado español se va a permitir a los niños y a los adolescentes, no sé hasta qué edades, y niños cambiar el nombre en su propio DNI, que hasta hace poco era solo a partir de los 18 años, o sea que se consiguió eso y ahora se está ampliando a que niños y niñas que no se sienten cómodos en su cuerpo, que en los avatares de la vida puedan tomar decisiones y acompañados por sus progenitores puedan tomar esas decisiones en el cambio de identidad. Eso realmente es un paso importante. Imagínate la violencia de que tú te llames Pablo realmente y que en tu DNI aparezca María. Y que eso lo han vivido muchísimas personas y yo creo que a los adolescentes y los niños puedan tomar esas decisiones de una manera acompañada, pues es ya un logro, porque es empezar desde la infancia, que es desde donde hay que empezar. O sea, para la teoría queer la educación es fundamental. De hecho, se han abierto muchas líneas en torno a crear imaginarios de representación a través de prácticas culturales y artísticas y abrir la vía también de trabajar estos temas en torno a la educación. Y después, bueno, muchas personas consideran la disforia de género como un problema principal y que de alguna manera tener que demostrar que perteneces a un sexo u a otro para poder asignarte lo masculino y lo femenino. Queer dirá realmente que quiere que desaparezca del DNI si eres hombre o si eres mujer. Si no, el no sabe, no contesta sería la traducción queer, porque además la identidad sexual y la identidad corporal puede cambiar a lo largo de nuestra vida. Es decir, a una edad podemos ser una desear y ser y 10 años más tarde no es algo fijo, no es algo que nos retenga, no es algo que seamos siempre igual y de la misma manera. Es decir, si vivimos y construimos esa identidad de una manera flexible, de una manera dúctil, de una manera mucho más amplia, es muy probable que en nuestra historia, en nuestra biografía, esos procesos identitarios, esa construcción corporal, esa soberanía sobre nuestros propios cuerpos nos llevase, si la tuviésemos, a vivir de forma diferente en cada momento.
y a no tener esa rigidez de ser lesbiana 100%, de ser gay 100%, de ser heterosexual 100%, de ser un 100% estático, rígido, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, de alguna manera, y eso empieza a estar reflejado en vidas y en experiencias encarnadas, tanto en formas familiares, en formas de hacer y de tomar y de ser valiente a la hora de tomar decisiones sobre tu propia vida. De hecho, cada vez hay más gente que no se quiere operar y que no siente disforia de género, que se siente hombre con cuerpo de mujer, por así decirlo, y no quiere ni hacer ninguna transformación. Hay otra gente que sí. O sea, hay muchas maneras. De alguna manera, si es una construcción cultural, realmente lo que menos debería importar es si tienes pene y si tienes vulva. Debería ser otro tipo de cuestiones las que nos importase. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, los principios de la teoría queer, resumiendo de alguna manera, sería la estrategia de irrupción de los binarios, la desnaturalización de las categorías, en contra del esencialismo y centrarse mucho en los estudios de la sexualidad. Una de las teóricas más importantes, otra muy traducida, totalmente traducida, ilegible desde mi punto de vista, porque escribe... no es nada amable para leer, es Judy Butler. Encontráis en español ya toda su obra traducida. Yo lo que aconsejo, y que da gusto escucharla, he estado hace poco en La Corrala dando una conferencia. Empezó con todos los temas de género, ahora está muy metida en temas de los refugiados y todas estas cuestiones, utilizando el género de una manera muy, muy, muy original. Su tesis fue Gender Trouble, que en español se tradujo como El género en disputa. Y a partir de ahí tiene, bueno, muchísimos libros, todos muy comprometidos. Y yo aconsejo buscar en YouTube entrevistas suyas, porque son muy buenas, hay muchas en español, y de hecho quiero que veamos esa. No me voy a detener aquí de demasiado tiempo, pero es, digamos, es la madre de la teoría queer, de Teresa Lauretis Acuña, y ella, esta es. Are the situations in which gender as a norm is exercised coercively. That is to say, there's a story that came out around, I don't know, 8 years ago, of a young man who lived in Maine, and he walked down the street of his small town where he had lived his entire life. And he walks with one of those, which kind of his hips move back and forth in a feminine way. And as he grew older, 14, 15, 16, that swish, that walk, became more pronounced, okay? And it was more dramatically feminine. And he started to be harassed by the boys in the town, and soon two or three boys stopped his walk, and they fought with him, and they ended up throwing him over a bridge, and they killed him. So then we have to ask, why would someone be killed for the way they walk? Well, why would that walk be so upsetting to those other boys, that they would feel that they must negate this person, they must expunge the trace of this person, they must stop that walk, no matter what. They must eradicate the possibility of that person ever walking again. It seems to me that we're talking about an extremely deep panic or fear, an anxiety that pertains to gender norms. And if someone says you must comply with the norm of masculinity, otherwise you will die, or I kill you now because you do not comply, then we have to
start to question what the relation is between complying with gender and coercion. Bueno, ¿queréis hacer algún comentario o algo al respecto? Yo me compré ese libro, pero es imposible leer para mí. Sí, sí, lo sé, para mí también, me aburre mucho leer. Por eso, yo os aconsejo Judy Butler más que... yo con mis estudiantes, además, no solo te pasa a ti, nos pasa... O sea, yo conozco a gente que ha traducido a Judy Butler y es infumable. Es una tía muy productiva, pero que hay que no solo traducirla, sino explicarla, releerla y con alguien que tenga muchísima paciencia. Pero da gusto realmente escuchar sus conferencias y las entrevistas que le hacen, y abundan en internet y traducidas, porque es una conferencianta, está por todos los lados del mundo y está comprometida con un mogollón de causas. Entonces, yo acercarme a Judy Butler me acercaría a través de buscar sus conferencias y sus charlas en internet, porque los libros realmente yo solo he leído, o sea, leo por trozos y por momentos, o sea, este lo leí entero, el de... pero, sí. Aquí hay un ejemplo muy claro del binarismo, ¿no? ¿Por qué se consideraban que ese contoneo de al andar era femenino? ¿Puede ser masculino también? Claro. Si es una manera de andar, hasta que eso no lo superemos... Pero la pregunta va más allá. El problema es eso, y es por qué esos andares molestaban tanto que supuso asesinar a esa persona. ¿Qué pasa ahí? Tal como lo plantea. ¿Qué nos molesta tanto? ¿Qué hace? Pero eso no lo hicieron mujeres. Supongo. No, fueron los chicos de men, fueron hombres, obviamente, sí, fueron hombres, siempre, mayoritariamente son hombres. No tiene el sexo ni el género de los asesinos. Sí, sí. Tiene que ver con lo que nos han, como nos han hecho los hombres. La masculinidad, sería ahora la discusión que también está ahora dentro de la teoría queer, que hay Joaquín, que es un sociólogo vasco, que ha escrito Feminismos y Masculinidades, que de alguna manera dice de esto de las nuevas masculinidades, de los grupos de hombres, él viene a... Yo de alguna manera estoy bastante de acuerdo con él, es decir, a lo mejor lo que hay que dejar es de ser hombres, no construir una nueva masculinidad, sino deshacernos de la masculinidad. Eso a mí que me parece muy correcto. Sí, es una revolución. Pero a veces ponemos, bueno, una nueva masculinidad, más guay y tal. A lo mejor hay que dejar, si el problema es la masculinidad, en términos de violencia, en términos de opresión, ¿por qué no dejar de ser hombres? Y convertir, ¿por qué no los esfuerzos van por ahí? Eso sería un planteamiento de la teoría queer. ¿Qué es ser hombre? Mucho una cierta masculinidad más... menos machista, una cosa un poco más dulce. Claro, es que la más adulcorada. Feminista que dicen lo que saben, los sociólogos que saben, que no son eso, pues dicen, bueno, pues el esquema básico, ¿no? De hombre y mujer, y eso está cambiando. Entonces, pues los hombres tenemos que cambiar un poco también, pero eso tiene también su trampa, ¿no? Tenemos que empezar a ser personas y dejarnos ya de hombre, mujer, trans, no trans, o personas, punto. Y cada una con su, peculiaridad. Sí, personas, pero sin arrastrar todas estas funciones. ¿Qué hora es? Vale. Vale, vamos a ir. Con la idea de la es fundamental la educación ya, desde ya. ¿Por qué crees que fue en el siglo XIX, cuando realmente ya hacía tiempo que
que ocurría, ¿cuál fue el siglo XIX cuando esta mañana? Yo creo que el capitalismo y el desarrollo del capitalismo exigía un nuevo ordenamiento. Y lo creo yo y lo creen muchos historiadores. O sea que todo esto, de alguna manera, no se puede de alguna manera desligar de los acontecimientos históricos en los cuales se inscriben y se producen todo este tipo de cuestiones. Una es, por una parte, la Ilustración con todas sus taxonomías, que es anterior, por supuesto, y que ordena el pensamiento tal, y que da una puerta abierta al desarrollo del capitalismo que necesita de ese orden, y necesita de un orden científico y de un orden que discipline los cuerpos y las vidas y que regule a las mujeres en un lugar, a los hombres en otro, al proletariado en un sitio, a la burguesía en otro, y de alguna manera son efectos propios y de alguna manera constituyen esa deriva histórica, ¿no? Y constituyen de alguna manera el desarrollo propio del capitalismo. Eso no quiere decir que anteriormente no hubiese problemas de género, que los había. De hecho, en la antigua Grecia las mujeres eran igual que los esclavos, o sea, no podían formar parte era un poquito mejor, pero no formaban parte, pero no formaban parte, de alguna manera estaban a otro nivel esclavizadas, por así decirlo, a otro nivel. Y han sucedido muchas cosas en otros momentos históricos, pero digamos que el orden médico-científico que estructura la sexualidad, el deseo, la enfermedad, los cuerpos, los géneros, aparece en el siglo XIX porque el capitalismo también lo necesita. Esa es una hipótesis, de alguna manera, que mantienen muchos Foucault, sin ir más lejos, y muchos historiadores, igual que la Federici también defiende que bueno, en un momento determinado el capitalismo, para avanzar, que sería algo que podría estar pasando ahora, necesita el patriarcado en toda su expresión de violencia, ¿no? Para mantener ciertos órdenes. Es decir, cuando las mujeres cogen un impulso, de alguna manera, en los procesos de liberación y de libertad, digamos que hay momentos de reacción y de castigo, que la Federici identifica la quema de brujas en un momento histórico determinado y actualmente la brutalidad sobre las mujeres y los asesinatos que hay, ¿no? Perdona, que querías hablar. Sí, era por un par de preguntas que me surgieron cuando estábamos hablando. Perdona, es que no te oí más alto. Un par de preguntas que me surgieron cuando estábamos nombrando a Foucault. Hablábamos mucho de Foucault. Bueno, decíamos que Foucault habla de crear lenguaje, o bueno, Foucault, el momento queer, habla de crear lenguaje para poder combatir la opresión de género, ¿no? Uh-huh. Y a la vez Foucault también plantea el hecho, o sea, no dejan un papel principal el tomar las posiciones de poder estatales. Creo que planteabas el marxismo, más o menos, ¿no? Vale, a ver, Foucault critica el marxismo de alguna manera. Sí, sí. Da una vuelta de tuerca más y realmente no cree que los procesos de liberación humana en general pase por la toma del Palacio de la Bastilla, por así decirlo, ¿no? Y lo que hace es una historia de los procesos colaterales en los cuales se construye la historia, léase la sexualidad, ¿vale? Y por eso escribe la historia de la sexualidad. ¿Y qué dispositivos, qué discursos están operando ahí que están, de alguna manera, adoctrinando los cuerpos y las vidas de las personas? Y que nos construyen, y que, de alguna manera, no solo nos construyen, sino que además interiorizamos cada uno, cada una de nosotras, esos poderes, o sea, todos somos vigilantes, no solo de los demás, sino de nosotros mismos, de no salirnos del redil que nos han marcado.
Es decir, somos nuestros propios enemigos, de alguna manera. Eso dirá Foucault. Foucault no solo es el poder de la superestructura, de todo lo, sino de alguna manera el poder de los discursos que hemos interiorizado, que nos han construido, y el poder que hemos interiorizado. Por eso, lo que quería plantear es, Foucault plantea el lenguaje como algo que no forma parte de la superestructura, que no se genera en la superestructura. Entonces, ¿quién produce el lenguaje? A ver, ahí sería ya entrar en una dinámica muy de Nietzsche, que yo misma no quiero entrar, y de incluso de los, digamos que son estructuras casi prelingüísticas con las cuales venimos de serie. Hay una parte que heredamos, hay una parte que nuestro cerebro, nuestros cuerpos al nacer existen tal cual para, en tanto que el lenguaje nos ha hecho, ¿vale? Es decir, somos depositarios del lenguaje, en tanto que cuerpos, a diferencia de los animales. Y eso es muy importante, pero es verdad que nos hemos construido y nos seguimos construyendo, y en tanto que construcción, el ser consciente de ello, quiere decir que tenemos la capacidad de operar para desmontar esas construcciones, de tomar decisiones individuales, y en eso conecta con la teoría queer. La teoría queer no nombra lo que es, es decir, es lo que hace, es lo que hacemos. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? ¿Qué hacemos diciendo? Y eso es lo importante, es la maquinaria del hacer. Planteaba la pregunta porque, si, como yo he entendido, pero no, como te digo, corrígeme si estoy entendiendo mal, si Foucault no plantea la construcción del lenguaje con respecto a la superestructura, aquí a lo mejor está un poco de economicista, ¿no? Pero al final la opresión de género no tiene sentido solo para beneficiar al patriarcado como herramienta del motor de la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, la fuerza de trabajo al final no se puede producir, sino que solo se puede reproducir. Y cuando las personas se salen fuera del esquema de género, de sexualidad o de reproductividad, que plantea el patriarcado capitalismo. Sí. Es por eso por lo que digo, no es... Son cosas... Evidentemente Foucault no tiene la llave filosofal de la liberación. Avanza en la producción de un esquema muchísimo más complejo que nos abre una puerta más para ver cuáles son los niveles de opresión, ¿no? Marx abrió una, o sea, las feministas abrieron otra, no solo Foucault, o sea, hay toda una serie de personas que van abriendo puertas, pero empezaba al principio diciendo es que sabemos mucho, pero no sabemos cómo transformarla. No hay una traducción, no tenemos todavía el manual de uso de cómo transformar esta sociedad para liberarnos conjuntamente. Pero parece ser que el tema de género y el tema de la opresión de todos los otros es fundamental. Es fundamental. Y evidentemente hay aspectos que no son solo discurso, pero hay muchos aspectos que son discursivos. Y eso es las dos líneas que hay que seguir. Y aparte otras, hay otros aspectos que dirán, y ya para terminar, vete a la final, que ponemos el vídeo final, hay líneas intermedias que lo que operarán es en torno a la experiencia. Es decir, tener en cuenta nuestras propias experiencias en torno que sujetos. Por ejemplo, hay autoras y autoras que ven lo que os comentaba al principio, es decir, ¿por qué el hecho de movernos de forma diferente hace que unos cuerpos sean entendidos como fuertes y otros como no fuertes? Aunque solo sea eso, o el tema de hacer deporte. O por qué la vulnerabilidad se ve como un aspecto desde donde no puede surgir la fuerza. Cuando a veces la fuerza sale de la vulnerabilidad, muchísimas veces, ¿no? Pues ese tipo de experiencias y ese tipo de ritos son los que nos pueden llevar a experimentar otro tipo de cuestiones,
porque tampoco existe una traducción de voluntarismo. Es decir, todas somos personas y punto. Bien, podemos decir, se termina lo masculino y lo femenino en el lenguaje. Y todas somos personas. Pero parece que hay que resetear muchas cosas más, no solo eso. Entonces, yo a veces hago un ejercicio, imaginaros que llegáis a un mundo donde no existen, donde no existen los géneros, ¿qué pasaría? O sea, describid cómo lo imagináis, qué privilegios perderíais, cómo relacionaríais. O sea, haced un esfuerzo de ficción, yo a veces lo hago con los alumnos, de escribir, hacerlo esta noche, o mañana, o el fin de semana. Escribid un folio imaginándoos Madrid, o vuestro barrio, o vuestro edificio, sin ir más lejos, sin género. ¿Qué pasaría ahí? ¿O vuestra familia? Yo creo que no tenemos capacidad para ahora mismo. Llegan los marcianos, que somos, nos dicen, uy, aquí no hay género. Todo lo contrario de lo que nos cuentan. A lo mejor no hay género, no hay otras cosas. Tengo una pregunta. Si no, la respuesta no quiera son en otro momento, para las feministas, para no solo las feministas, pero sobre todo para las mujeres feministas, que hemos defendido espacios no vistos, ¿no? Por ejemplo, para sentirnos, desarrollar nuestra identidad, y la teoría queer, el pensamiento queer, si destruye el dicotomismo, ¿no? Por lo menos lo cuestiona y no lo pone en el centro de nuestra lucha, de nuestra identidad, desaparecerían los grupos no mixtos. ¿Y desde dónde se definiría, desde desaparecerían los grupos no mixtos? ¿Y desde dónde cuesta mucho? O sea, hay mucha resistencia dentro del feminismo, ¿no? Para aferrarse a esa identidad como mujer, primero para defenderla de las opresiones del hombre heterosexual blanco, y integrar toda esta diversidad. Me imagino decir cómo. A ver, grupos no mixtos. Yo entiendo que el feminismo tiene que ser una finalidad. Vamos a hablar. No, bueno, que hable quien quiera. Pero, a ver, el tema es grupos no mixtos hasta cierto punto. Vale. Quiero decir, no. Todo forma parte de procesos de transición y de procesos de contextualización. Es decir, no podemos ser queer aquí. Igual aquí que en Nueva York, que en Sudáfrica, que en la India. Digamos que los contextos históricos y las propias producciones te van a marcar una forma de entender y de aplicar o de utilizar herramientas diferentes. Aquí ahora, yo creo que lo que abre los grupos queers, transmaricabollos, es otra forma de entender lo masculino y lo femenino. Entonces, digamos que esa rigidez hombre-mujer desaparece y se abren los grupos a identidades no normativas, por así decirlo. Pero las identidades normativas masculinas no formarían parte de esa discusión. ¿Entiendes? Es decir, los hombres blancos, tal, no sé qué, eso no quiere decir que se puedan abrir contextos de decir, bueno, podemos hablar de dejar de ser hombres. Hay muchos hombres que se reúnen entre hombres para hablar de la masculinidad en relación desde el punto de vista feminista, que yo creo que es muy importante, o de cómo dejar de ser hombres. Eso es muy interesante, ¿no? La definición de los, una tontería, un ejemplo, en el ámbito sindical o laboral, hay como una tendencia por parte del neoliberalismo, ¿no?, y del PP en equiparar la igualdad, ¿no?, de que los hombres y mujeres, sin reconocer esa jerarquía, tenemos los mismos derechos. Verse anular toda la poca potencialidad que pueden tener los planes de igualdad, ¿no?, para que todas las medidas sean iguales para los hombres, sin reconocer todas esas diferencias características. Diferencias, complejidades. En el movimiento feminista hay un poquito de miedo al movimiento queer, que se lo apropien de alguna manera la testosterona, ¿no?, y que nos dé otra vez la vuelta a la tortilla. Pero hay un problema de lobbies y de diferentes niveles. Una es el feminismo institucional y cómo el feminismo llega a las instituciones. Y ahí podríamos hablar mucho. O sea, yo sé de planes de igualdad, sé de todo, bueno, de todas esas cuestiones y cómo desactiva realmente y no problematiza todas las relaciones de opresión. Y hoy en día hay, es que ni se sabe qué hacer con los planes de igualdad, es que la gente no sabe qué hacer con ellos. Si están en el cajón la gran mayoría de ellos, no se escenifican en ningún lugar.
ni se traducen tan siquiera en la flexibilizar los horarios y que te puedas y conciliar, que sería lo mínimo, o conciliar todo, imagínate, para mí eso sería lo mínimo, pues ni eso hacen. Entonces es, digamos, un aparato un aparato reflejo de estamos jugando a la democracia del género, ¿no? Desde mi punto de vista. Y el feminismo es una revolución. El feminismo es una revolución desde el punto de vista conceptual, pero también desde el punto de vista del escenario a donde queremos llegar. Y la teoría queer, y digamos las políticas queer, que no dejan de ser otra cosa más que feminismo, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de mucha gente, no es otra cosa, es feminismo, realmente problematiza esos escenarios y mete nuevas cosas en el cóctel, agita nuevas cosas para que los escenarios se vean que son muchísimo más complejos y que si el escenario es ese de hombre y mujer simplemente y de adaptarnos a ver quién hace la cena y quién recoge al niño, pues es que a veces no se problematizan otras cuestiones. Se presupone que todas las mujeres queremos ser madres, por ejemplo. Muchas mujeres no quieren ser madres, nadie pregunta eso. Nadie habla de ese tipo de cuestiones. U otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, estamos viendo el juicio de los Sanfermines. ¿Qué discursos hay ahí? Analizad eso desde un punto de vista de lo que estamos hablando hoy, de género, de queer. O sea, de cómo lo masculino y lo femenino, la libertad de las mujeres, en torno a mogollón de cuestiones. O realmente hay una película que está basada en un hecho real que es Boys Don't Cry. No sé si la habéis visto, si no os la recomiendo. Y realmente cómo se castiga a una mujer que se siente chico cuando descubren los chicos que es chica. Es decir, chica y chico, todo entre comillas, ¿no? Y la matan. Es muy fuerte en términos de regulación. Y tiene que ver con ese tipo. Y realmente somos hombres y mujeres todos, todo el rato, aunque no nos veamos como tal. Porque a mí me veis como mujer, pues yo me siento hombre en muchísimas situaciones. Es decir, y en la construcción del deseo. Es decir, ¿por qué tienes que creer que solo... Vale, hay deseos y sexualidades no normativas, pero ninguno somos 100% nada. Ninguno. Solo que uno es normativo y los otros todos no normativos. Y decimos las mujeres objeto sexual y de deseo para los hombres. Pues mira, va a ser que no. Y ahí estamos. Entonces son escenarios de revolución que no tienen solo que ver con las prácticas sexuales. Tienen que ver con escenarios de organización de la vida de manera profunda. Y eso es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que operar también estratégicamente a la hora de reunirnos, a la hora de discutir y a la hora de entablar este tipo de cuestiones y de llevarlas a la práctica y a escenarios políticos. Y evidentemente es cierto que en la institución y en muchos o en algunos feminismos hay una cierta reserva contra lo queer o las prácticas o las representaciones queer, se ve como una amenaza, porque realmente se ve que el sujeto político monolítico, la mujer, se deshace, igual que el sujeto fijo obrero en su día, ¿no? Pues mira, es que las alianzas van a tener que ser coyunturales y vamos a tener que revisar todas estas cuestiones continuamente. Los privilegios, los de unos y los de las otras, y las relaciones siempre en relación a los demás. Es decir, dirán que son conocimientos situados y coyunturales, pero que permiten avanzar. Lo demás son camisas de fuerza, que han podido servir históricamente en un momento determinado, pero que hoy por hoy, digamos que los escenarios son otros. Y bueno, terminar con este mini documental y seguimos otro día. Thank you.
apagar, sí. Apaga esto. Siempre hay algún punto de ambigüedad.
cuando hablamos de rol de género ya no nos estamos refiriendo a la identidad con el sexo biológico, sino a algo construido por nuestra cultura, por nuestra sociedad, por nuestra religión, por nuestro entorno, por nuestro momento histórico en el que vivimos, que hace que el sexo biológico se le otorgue unas características, por ejemplo, de vestimenta, por ejemplo, de corte de pelo, por ejemplo, de maneras de sentarse, de maneras de actuar. Esto es una construcción, igual que lo hemos construido, pues se puede cambiar. El test de la vida real no es más que, bueno, vestirnos de una manera y desempeñar un papel, de ser actores. El tema es que si hablamos de la transexualidad, la finalidad será conseguir totalmente el sexo opuesto, que si hablamos de una persona transgénero, nos quedamos en el punto que la persona se sienta cómodo, cómoda o cómodo. Tenemos que dejar a la persona que haga su camino de identificación con el sexo que desee y que fantasee. Cuando seamos capaces de ir más allá del rol de género, ya no existirá ninguna patología como la transexualidad, como la disforia de género, porque todo está basado en el problema del encorsetamiento del rol. O sea, si da igual una persona si vaya vestida más femenina o más masculina o más... Da igual, si vamos capaces de entender que esto da igual y que esto no otorga una manera de ser ni una personalidad determinada, ya estaría todo solucionado, es que ya no habría más problemas de identidad ni de orientación sexuales. Me gusta la ciencia. Me gusta la ciencia. Falso.